La historia de la saga comenzaría en Paranormal Activity 3, pero antes de narrar estos hechos, nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Concretamente nos vamos a 1980, donde la abuela Lois, que es miembro de la aquelarre de las parteras, hace un trato con un demonio llamado Toby para obtener riqueza y fortuna. Debido a este trato, Toby deberá recibir al próximo bebé de su familia como pago. Ese mismo año, nacerá Katie y su hermana Christy nacerá 2 o 3 años después, sobre 1983. Ahora nos vamos hasta 1988, año donde tienen lugar los hechos que vemos en Paranormal Activity 3. Katie y Christy son dos niñas pequeñas. Christy se encuentra con un amigo imaginario llamado Toby. En realidad es el demonio. Este demonio aterroriza a las chicas dañando a Katie hasta que Christy negocia con él y le dice que hará lo que él desee para que no haga daño a su hermana. Los hechos sobrenaturales que tienen lugar en su hogar llevan a la familia a casa de la abuela con la esperanza de estar a salvo y seguros. Dennis pronto descubre que algo no está bien y encuentra a Lois con los miembros de su aquelarre. Lois mata a Julie y a Dennis. Katie y Christy unen sus manos con su bruja abuela y se dirigen hacia la escalera. Christy llama a Toby antes de que los tres suban las escaleras. Según el tráiler de la película, podemos ver que la casa de Julie se incendia, pero aquí hay que matizar algo. La imagen del incendio de la casa nunca se vio en la película. La fecha tiene que ser inexacta y por lo tanto errónea, ya que en la escena del Bloody Mary de las niñas ocurre el 24 de septiembre de 1988, pero según el tráiler, la casa se quema unas semanas antes de ese hecho, el 17 de septiembre. En la película más reciente, The Ghost Dimension, nos enteramos de que, después de la muerte de sus padres, el cónclave de parteras llamado Kent cría, entrena y lava los cerebros de las niñas, posiblemente entre los años 1988 y 1992, para que sigan al demonio. Lo que ocurre en 1992, entre la tercera y la segunda película, puede ser algo confuso, porque implica viajes en el tiempo a través de un portal, pero espero que se pueda entender bien. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarlo en comentarios. Las hermanas se dan cuenta de su capacidad de ver a través de los ojos de Toby. Ellas pueden ver el futuro, y están viendo a la familia Fletch viviendo en una casa en el año 2013. Esta familia es la protagonista de la película Paranormal Activity 5 de Ghost Dimension. La hija de esta familia, Leila, comparte el mismo cumpleaños que el hijo de Christy, Hunter, que la convierte en la candidata ideal para completar un ritual en el futuro, y así Toby poder salir de su dimensión sobrenatural para entrar al mundo real. También, en este mismo año, tienen lugar hechos que ocurren tras los eventos de Paranormal Activity 4. En algún momento después del final de esa película, Katie envía a Hunter a través de un portal sobrenatural al año 1992, para así esperar la llegada de Leila. Esto se puede ver en The Ghost Dimension. Justo después de los hechos de The Ghost Dimension, en 2013, Toby, junto con Leila, viajan a través de un portal sobrenatural de nuevo a 1992, donde él mata a la madre de Leila, Emily. La convergencia de la presencia de Hunter y Leila juntos supuestamente completa la invocación de Toby, y este asume una fuerza corpórea. Él sale de la casa, libre, para vagar por el mundo real, a partir de este punto en adelante. Hay que tener en cuenta que este evento no está presente en la línea de tiempo hasta que se desarrolle en una sexta película, si es que la hay. Ahora sí, vamos a los hechos de Paranormal Activity 2. En 2005, Christy dio a luz a un niño llamado Hunter. Los hechos de esta película se sitúan en agosto de 2006, cuando Hunter tiene tan solo un año de edad. Él es el primer varón nacido de la familia de Christy, desde la década de 1930. Martín es la ama de llaves de la casa y siente que hay una presencia malvada. Cuando esta lo comunica a Dan, el esposo de Christy, es despedida por su fe en lo sobrenatural. Pronto se vuelve evidente que el espíritu maligno quiere a Hunter. Hacia el final de la película, Christy se queda poseída por el demonio y Dan llama a Martín para que lo guíe. Ella le dice que el demonio solo puede ser eliminado si se transfiere a otro miembro de la familia de Christy. En su intento de salvar a su esposa e hijo, Daniel hace un trato con Toby para que él persiga a Mika y a Katie en su lugar. Todo esto a pesar de la desaprobación de su hija Ali. Antes de tener lugar el final que vemos en Paranormal Activity 2, ocurren los hechos de Paranormal Activity 1,
tres semanas después de que Dan realizara el pacto con Toby, del mismo año 2006. Katie y su pareja Mika se mudan a una casa en San Diego, California. Katie le cuenta a su hermana Christy que sentía que ocurrían cosas extrañas en su casa desde hacía tres semanas, cuando Dan hizo el trato con Toby en Paranormal Activity 2. Katie le dice a Mika que cree que una presencia malvada la ha perseguido desde que era una niña, pero él no la toma en serio. Un psiquiatra les visita y tras hablar con Katie confirma que hay una entidad demoníaca que la está atormentando y les recomienda que ella vea a un demonólogo. Mika comienza a filmar a Katie y nota cambios extraños en su comportamiento. Ahora, ocurren unos hechos que se ven tanto en esta película como en el spin-off Paranormal Activity Los Marcados, pero desde diferentes puntos de vista. Héctor es transportado por una puerta marrón que en realidad es un portal mientras huía de su amigo Jay ya poseído hasta la noche del 8 de octubre de 2006 a la casa de Katie y Mika. Katie aparece en la cocina, ve a Héctor y grita. Mika supone que Héctor es un intruso y lo ataca, pero Katie apuñala a Mika. Héctor huye, pero Jess, ahora completamente reanimado y bajo la influencia del demonio, aparece y lo ataca. En la primera película solo se nos muestra lo que ocurre desde la habitación de matrimonio. Nunca sabemos por qué grita Katie ni por qué hay tanto ruido. Es en este spin-off donde se resuelve. Volviendo a la primera película, Katie, completamente poseída y tras acuchillar a Mika, le lanza contra la cámara del cuarto cuando él intenta huir por las escaleras. Tras eso, huele a Mika y se acerca a la cámara. Ahora, hay que volver a Paranormal Activity 2 para contar el final de esta película que tiene lugar un día después de la muerte de Mika en la primera. El 9 de octubre del 2006, Katie, poseída, mata a Christy y Daniel. Y luego secuestra a su hijo, Hunter. Ella se va, acunando a Hunter, y la pantalla se vuelve negra cuando el llanto de Hunter se convierte en risa. Un texto de epílogo indica que la hija de Daniel, Ali, estaba en un viaje escolar durante esos eventos. Al regresar a los tres días, descubre los cuerpos de su padre y su madrastra. El texto también declara que el paradero de Katie y Hunter es desconocido. Otro texto, pero de la primera entrega, revela que el cuerpo de Mika fue descubierto el día 11 de octubre. Entre los años 2006 y 2011 ocurren varias cosas. El aquelarre construye una nueva casa propiedad de la familia Featherstone, ya sabéis, Katie, Christy y Lois, específicamente diseñada para atraer a la familia Fletch, familia que veremos en The Ghost Dimension. Además, será un portal ideal para su objetivo a largo plazo de que Toby deje su dimensión y llegue al mundo real. La familia Nelson adopta a Hunter, que ahora se llama Wyatt, en algún momento en los años posteriores a su secuestro. Vamos pues con los hechos que ocurren en Paranormal Activity 4 en el año 2011. Cinco años después del secuestro de Hunter, Katie y Robbie se mudan al vecindario de los Nelson. Respecto a Robbie, hay poquísima información. Es un niño usado por Katie, que recordemos está poseída por Tommy, para que se haga amigo de Wyatt, que en realidad es Hunter. Hay varias teorías sobre él, como que es hijo de Toby y Katie, o que es hijo de Katie y Mika, pero nunca se reveló nada sobre él. De hecho, en mitad de esta película, Robbie ya no vuelve a aparecer más. Ahora nos vamos a centrar en una familia de Henderson, Nevada. Alex y su novio Ben descubren al hijo de su nueva vecina, Robbie, escondiéndose en la casa de árbol de su familia. Al día siguiente, la supuesta madre de Robbie, que recordemos es Katie, enferma y es llevada al hospital, dejando a Robbie, que menciona a un amigo invisible, al cuidado de la familia de Alex. Robbie muestra rápidamente comportamientos extraños y cosas extrañas comienzan a sucederle a la familia. Robbie se hace amigo de Wyatt y revela que Wyatt es adoptado y que su verdadero nombre es Hunter. Hacia el final de la película, Katie se lleva y lava el cerebro a Wyatt, además de matar a todos menos a Alex. Alex corre para escapar de Katie, pero es vista por última vez fuera con un aquelarre de brujas acercándose a ella, por lo que podemos suponer que también fue asesinada. Un año después, suceden los hechos del spin-off Paranormal Activity Los Marcados, que podría considerarse una secuela más por estar tan conectada a la saga principal. Ocurre todo en 2012. El escenario ahora es Oxnard, California, donde Jesse vive con su padre, hermana y abuela. Comienza a disfrutar el verano con su mejor amigo, Héctor.
En el apartamento de abajo vive una misteriosa mujer llamada Ana, que todos creen que es una bruja. Esta vecina, por cierto, forma parte del mismo aquelarre que Lois, la abuela de Katie y Christy. En esta película explican cómo las brujas marcan a mujeres embarazadas para que sacrifiquen a sus hijos varones primogénitos a cambio de poder y dinero, que es lo que hizo Lois con Toby. Las apariciones paranormales comienzan gradualmente a producirse y Jess encuentra una misteriosa marca de mordisco en su brazo, que además le otorga habilidades sobrehumanas. Jess ve las figuras fantasmales de las jóvenes Katie y Christy y luego es atacada por una rugiente figura demoníaca. Los amigos de Jess están preocupados y se reúnen con Ali, que había investigado demonios después de que su padre y su madrastra, Daniel y Christy, murieran, y su medio hermano, Hunter, fuera secuestrado por una Katie poseída 6 años antes, hechos que ocurren en Paranormal Activity 2. Ali les dice a los amigos de Jess que ha sido marcado por un aquelarre mundial de brujas, que les han lavado el cerebro a mujeres para que abandonen a sus primogénitos y creen un ejército de jóvenes poseídos. Ali les da una dirección donde se supone que tiene lugar un ritual final, y advierte que el Jess que ellos conocen ya no existirá si el demonio logra consumirlo por completo. Héctor y Marisol intentan rescatar a Jess, pero Marisol es asesinada por los miembros de la aquelarre. Héctor es perseguido por un poseso Jess a través de una misteriosa puerta marrón, que es un portal del tiempo que los lleva a ambos a la casa de Katie en 2006, que hemos comentado antes. Tras ver cómo Katie ataca a Mika y morir a manos de un Jess poseído, una bruja aparece en cámara y la apaga. En algún momento después de matar a Alex en la cuarta entrega, entre los años 2012 y 2013, Hunter es enviado de regreso a 1992, como preparación para la próxima llegada de Leila. Katie se hace pasar por un agente comercial y vende la casa aquelarre a la familia Fletch, cuya hija Leila fue identificada por Christy y por Katie en 1992 como la anfitrión ideal junto con Hunter que les permitirá completar su ritual de invocación para Toby. Ahora es cuando tienen lugar los hechos de Paranormal Activity 5 de Ghost Dimension, en el año 2013. La familia Fletch viven en la casa aquelarre. Leila comienza a actuar de manera extraña, por ejemplo, esconde objetos religiosos y habla con su amigo imaginario Toby. Ryan y Mike encuentran una caja que contiene cintas VHS antiguas, junto con una cámara especial utilizada para fotografiar espíritus. Mientras los hermanos miran las viejas cintas de VHS, son testigos de la actividad paranormal que tuvo lugar en 1988. Leila dibuja marcas rúnicas en la pared de su dormitorio, que se muestran en películas anteriores relacionadas con Toby y con el aquelarre. Este portal sobrenatural permite a los poseídos viajar a través del tiempo, lo que le da al aquelarre una manera de reunir a los niños poseídos a través del tiempo y el espacio, similar a la puerta marrón utilizada anteriormente. Comienzan a investigar su posesión y descubren que Toby es uno de los siete príncipes del infierno. Piden la ayuda del padre Todd, quien se da cuenta de que Toby está tratando de entrar en el mundo real al poseer a su hija y usarla como la última parte del ritual del aquelarre. Provocan a Toby para que aparezca en su forma espiritual y luego lo atrapan dentro de un círculo de protección. Usan agua bendita y conjuros bíblicos en un intento por devolverlo a su dimensión, pero él los engaña, haciéndoles creer que se fue y luego procede a matar al padre Todd y a la familia de Leila. Leila escapa de la casa a través del portal de su dormitorio, mientras su madre, Emily, la persigue. Terminan en la antigua casa Featherstone, en 1992, y se revela que el aquelarre tuvo éxito en su esfuerzo por llevar a Toby al mundo real. Toby, en su forma humana masculina, mata a Emily y se va con Leila, presumiblemente comenzando su nueva vida en el mundo real. Vamos a hablar de Paranormal Activity 2, Tokyo Night. Es un remake de la primera película, pero que fue vendida como una secuela de la original. Por lo tanto, no tienen relevancia ni forma parte de la historia principal, y por ello no se les considera canon. Existen, además, dos cómics digitales, pero sin relevancia alguna para los hechos de la saga. Estos son Paranormal Activity, The Search for Katie, y A Case Study by Dr. Johan Abris. También existe una versión de Asylum titulada Paranormal Entity, que no tiene absolutamente nada que ver con la saga, aunque mucha gente la confunda. ¿Qué significan los símbolos que encontramos en esta saga?
Tenemos por ejemplo el triángulo, que representa al aquelarre, y aparece en todas las películas de Paranormal Activity. Es el símbolo hitita de Hattusaq, que se remonta al siglo XVII a.C. En la época babilónica se utilizaba este símbolo para invocar a la deidad de la fertilidad. También se ve en Casa de Lois el símbolo de Baphomet, utilizado por los herejes para someter a los templarios en Tierra Santa por aquellas zonas, y se vincula al satanismo y al ocultismo. También podemos ver la palabra Meus. Meus significa mío en latín, y se supone que el demonio lo escribe para demostrar que la persona que está aterrorizando le pertenece, y por lo tanto tiene derecho a poseerla si él quiere. El nombre del demonio de la saga, Toby, es un nombre impuesto por las niñas como amigo imaginario, pero en ningún momento se dice cuál es el verdadero nombre de este demonio, por lo tanto su verdadera identidad realmente es desconocida. Down, cause we're demo, who the hell?